Hola, bienvenido a este nuevo video de herramientas de productividad de Google. Ya hemos aprendido a cómo gestionar nuestras notas digitales con Google Keep. También hemos aprendido a cómo organizar todas nuestras actividades a través de Google Calendario. En esta oportunidad te voy a enseñar a utilizar una nueva herramienta que se llama Google Task o Google Tarea, la cual nos permite hacer un seguimiento a cada una de las tareas planificadas. Mi nombre es Tito Ábalos, bienvenido de nuevo a mi canal. Si te gustan las herramientas de Google, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos de este canal. Aquí encontrarás videos tutoriales, aplicaciones educativas y muchas herramientas más que estoy seguro te ayudarán de mucho. Sin más dilación, empecemos con este video. Al igual que las anteriores aplicaciones de productividad como Google Calendario y Google Keep, también podemos ingresar a Google Tareas a través de nuestro correo de Gmail. Activamos la aplicación y aquí vamos a encontrar nuestras tareas que están programadas. En la parte superior vamos a encontrar nuestras listas de tareas. Podemos crear una nueva lista según nuestras necesidades. En este caso vamos a crear una nueva lista que se llama clases virtuales. La creamos y vamos a añadir algunas tareas. Por ejemplo, presentar tarea. Vamos a editar, podemos incluir un detalle, podemos también añadirle una fecha y una hora determinada. Hacemos clic y elegimos una fecha en particular, en este caso el jueves 3. Le voy a colocar una hora y acepto. De esa forma voy creando tareas en cada lista. Con el lapicito de modificar puedo eliminar o hacer cambios en esta tarea. También puedo añadir otras subtareas, por ejemplo aquí vamos a hacer clic en añadir subtarea. Podemos añadir una subtarea la cual vamos a colocar como nombre investigar tipos de investigación. Aceptamos. Añadimos una subtarea que se llama investigar tipos de investigación. Podemos seguir añadiendo, por ejemplo, otra que se va a llamar segmentación. Y puedo ir añadiendo otras subtareas. Volvemos. Ya tenemos aquí establecida nuestra tarea principal y la subtarea, a las cuales podemos añadir detalles. Por ejemplo, aquí le puedo colocar una fecha, una descripción. En este caso, vamos a establecer un horario. De esa forma podemos establecer subtareas a las cuales podemos, por ejemplo, editar. Vamos a colocarle una fecha, jueves 3. Vamos a añadir un horario, en este caso a las 4. Aceptamos, volvemos. Ya tenemos establecido la fecha y el horario. Y hacemos lo mismo con la siguiente subtarea. De esa forma podemos tener una tarea principal con sus respectivas subtareas. Dentro de Gmail podemos crear una tarea directamente partiendo de un correo. En este caso voy a escoger, por ejemplo, una lista principal. Y vamos a utilizar este correo como una tarea. Simplemente lo arrastramos y aquí lo podemos editar. Esta es una notificación de diseño, en el cual me indica que tengo que hacer un diseño para el domingo 6 de septiembre. Coloco una descripción, añado una fecha y un horario y finalmente acepto los cambios. De esa forma tengo una tarea programada a partir de un correo electrónico. También podemos ingresar a Google Tasks a partir de un calendario de Google. Acá nos muestra todas las tareas planificadas hasta el día de hoy. Verificamos nuestra lista de tareas y podemos ir revisando las actividades que tenemos por cumplir. En este caso, esta actividad se vence recién el 6 de septiembre. Aquí podemos ver otras actividades. Esta actividad se vence el 2 de septiembre, el 5 de septiembre. Y finalmente, nuestra última aquí, igual podemos ver que estas actividades se vencen el 3 de septiembre. Una vez que se hayan cumplido las actividades, podemos ir marcándolas como ya completadas. De esa forma se van eliminando de nuestra bandeja de tareas. En nuestro calendario podemos ver cómo se visualiza las tareas completadas. Desde aquí también podemos añadir nuevas tareas. Por ejemplo, hacemos clic aquí en añadir tarea. Vamos a colocar una nueva tarea. Le colocamos un nombre, pagar factura. Vamos a editar. Aquí le vamos a añadir una pequeña descripción y también añadimos una fecha. En este caso vamos a colocar el día martes 2 de septiembre. Colocamos un horario a las 9 y aceptamos. Si nos fijamos, aquí nos aparece la tarea de pagar factura. Dentro del calendario tenemos que irnos a este calendario en particular.
Antiguamente se llamaba recordatorio. Para poder activar y que se vincule con Google Tasks es necesario ingresar a los tres puntitos y colocar actualizar a Google Tasks. En este caso yo lo tengo ya actualizado. Aquí puedo cambiar el color de las tareas programadas en el calendario. Por ejemplo, este color que automáticamente se cambia en las tareas programadas. De esa forma tenemos aquí organizadas nuestras listas de tareas. Podemos ir creando nuevas listas. Incluso podemos ir eliminando algunas que ya hemos cumplido. Cuando las cumplamos, automáticamente se van a ir tachando. Y eso se va a reflejar en nuestro calendario también. Cuando hemos cumplido con todas nuestras tareas, podemos visualizar aquí todas aquellas tareas que han sido cumplidas. A continuación, te voy a enseñar cómo utilizar Google Tasks en el celular. Para ingresar a Google Tasks desde el celular, tenemos que ir a la Play Store y buscar Google Tasks. Buscamos tareas de Google o Google Tasks, la instalamos. Finalmente, hacemos clic en abrir. Nos da la bienvenida y hacemos clic en comenzar. Y aquí podemos ver todas nuestras tareas que ya están configuradas con nuestro Google Calendar. Podemos revisar todas las actividades o tareas que ya se han cumplido. Y en la parte de abajo podemos revisar nuestras listas de tareas. Nuestras listas de tareas generales, nuestras listas especiales de tareas, nuestra lista especial de clases virtuales y también podemos crear otras listas. En este caso lo vamos a cerrar. En este caso vamos a agregar una nueva tarea que se llama presentar informe. Establecemos una fecha para el viernes 4. Establecemos un horario también, en este caso a las 9:00. Aceptamos y listo, ya tenemos nuestra nueva tarea. Lo guardamos. De esa forma podemos crear nuevas tareas. Una vez que hemos realizado alguna tarea, la podemos ir marcando como completada. En la lista de completados podemos ver todas aquellas tareas que ya se han cumplido. De esa forma podemos utilizar Google Tasks desde nuestro celular. Ha sido un gusto compartir contigo y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.